Quercus es el nombre que daban los romanos a los robles en general. Hoy en día es el nombre de un género que agrupa diversas especies de árboles y arbustos: robles, quejigos, melojos, encinas, alcornoques y coscojas. Se trata de un género bastante complicado, puesto que presenta una gran diversidad interna y una capacidad de hibridación, de mezcla entre las distintas especies, que hace que aparezcan características intermedias y que sea un poco confuso de identificar. Sin embargo, las principales especies sí se pueden llegar a identificar con un poco de práctica, fijándose en una serie de características morfológicas y también atendiendo al lugar donde aparecen, a sus preferencias ecológicas, principalmente de temperatura y humedad y también de tipo de suelo. El roble o roble carballo, Quercus robur, se caracteriza principalmente por una hoja grande, ancha, blandita y sin pelos, tanto en el haz como en el envés. Además, se distingue fácilmente por tener una hoja con un pecíolo muy corto y una bellota con un pedúnculo muy largo. Al contrario que el anterior, el roble albar, el Quercus petrea, tiene una hoja con un pecíolo relativamente largo y la bellota es sésil o con un pedúnculo muy pequeño. Puede tener algunos pelos en el envés, especialmente en la axila de los nervios. El melojo o marojo tiene muchos nombres, Quercus pirenaica, se distingue fácilmente por tener una hoja muy grande con los lóbulos muy marcados, llegando en ocasiones casi hasta el nervio central. Está cubierta de un pelo denso o borra. El quejigo, Quercus faginea, presenta una hoja marcescente, igual que el melojo, muy variable en forma y borde, aunque casi nunca pinchuda, y cubierta de pelo cuando son jóvenes, aunque lo pierden casi totalmente cuando son adultas. La encina, Quercus ilex, presenta dos subespecies, dos formas. La Quercus ilex subespecie bayota sería la que ocupa mayor extensión en la península, con una hoja más redondeada, pinchuda en el borde. Y la subespecie ilex, con una hoja lanceolada, aparece únicamente en algunas zonas de costa. En ambos casos, en ambas subespecies de encina, se trata de una hoja coriácea dura con una pelosidad persistente en el envés que le hace tener un color blanquecino o grisáceo que contrasta con el verde oscuro del haz. Puede aparecer como árbol o como arbusto, más o menos desarrollado. El alcornoque, Quercus uber, debe su nombre en latín al corcho que recubre su corteza y que se explota en gran parte de la península. En cuanto a la hoja, es de forma variable, que también coriácea y peluda por el envés, y la bellota presenta unas escamas blandas que sobresalen. La coscoja es un arbusto típico del piso termomediterráneo, con la hoja similar a la encina, aunque lampiña por el envés, por lo tanto brillante, y al igual que el alcornoque, su bellota tiene unas escamas blandas que asoman. Otras especies y subespecies no tan abundantes o no tan extendidas en la península ibérica, principalmente del grupo de los quejigos, con características intermedias entre robles y quejigos o entre unas especies de quejigo y otras. No es el objetivo de este vídeo explicar todas y cada una de las especies, pero sino hacer un pequeño repaso general para una primera toma de contacto con el género.